HD. HD. Red Nacional. Noticia de último momento. Trabajar en una política para cambiar esa mentalidad en los niños y que no le tengan miedo a su agresor y podamos sacarlo de sus hogares. Lamentablemente son los padres, padrastros, los tíos, los primos, los hermanos que están lacerando la vida de lo más preciado que tenemos en nuestro país, que son ellos, el futuro de Bolivia. Así también podríamos hablar de los delitos de abuso sexual, entre otros. Sin embargo, esta no es la temática que nos convoca el día de hoy en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De los 45 feminicidios que se cometieron en la gestión 2023, 42 ya han sido esclarecidos por la policía boliviana, demostrando una eficacia del 93%, cuando antes, en gestiones anteriores, no llegábamos ni al 17%. Hay 56 autores aprehendidos entre materiales intelectuales y cómplices. El 84% de ellos se encuentran en cárceles del país, un 5% en procesos investigativos. Algunos casos, el 11%, han sido feminicidio, suicidio, y en este caso no ha existido ninguna muerte del autor. Nos falta dos personas por encontrar de los feminicidios que se cometieron en esta gestión, pero ahí no es el problema. El problema es trabajar en lo preventivo, como muchos diputados lo manifestaban con carácter previo. Así también, hermano presidente, otro de los temas que me obliga a versar y a explicar referente a mi excusa de no haber participado en las primeras convocatorias a esta interpelación, a las cuales pido disculpas. La primera nota que enviamos es una nota solicitando nuestra excusa en atención a que teníamos una reunión biministerial de estrategias bilaterales de seguridad transnacional a llevarse a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil, los días 7 y 8 de julio del presente, dice. Estamos hablando en ese entonces del 2022, en atención a los crímenes y los delitos que estaban suscitándose en el departamento de Pando. Si Bolivia solamente actuaba de manera unilateral, no tendríamos los resultados o el bajón de los índices delictivos que ocurren en el departamento de Pando. La segunda solicitud de reprogramación, hermano presidente, fue que fuimos convocados con anticipación, con meses de anticipación, a la 30ª reunión de jefes de organismos nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, ONLEA, de América Latina y el Caribe. Esta reunión se llevó en Guatemala. La tercera solicitud de reprogramación y la cuarta solicitud de reprogramación básicamente tienen que ver con lo mismo. La última es sobre el evento denominado LAT Defense y Security en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, los días jueves 13 y 14 de abril del año en curso, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, de la gestión 2023. Nuestra inasistencia aquí, presidente, no fue porque no hubiésemos querido rendir un informe oportuno al pueblo boliviano y mucho menos a quienes representan al mismo, sino que teníamos otras obligaciones programadas con carácter previo a las audiencias de interpelación. A partir de ahí, se ha trabajado de manera conjunta con el presidente de la Asamblea para poder adecuar ambas agendas, tanto de la Asamblea Legislativa Plurinacional como la agenda del Ministerio de Gobierno. Una de las intervenciones, hermano presidente, de los interpelantes decía que ¿qué estamos haciendo para reestructurar la policía boliviana? El 13 de agosto del 2022 llegó una ley, un proyecto de ley del plan de carrera de la policía boliviana, que hasta el día de hoy no ha sido tratado y debatido esta ley del plan de carrera, que lo único que busca es distribuir equitativamente la policía boliviana en todo el territorio nacional y precisamente y específicamente en las zonas fronterizas. Actualmente no existe ningún punto, ningún artículo, ninguna disposición que establezca la obligatoriedad de ningún efectivo policial de desempeñar funciones al interior de una provincia, al interior de un municipio y mucho menos en frontera. La ley del plan de carrera establece la obligatoriedad tanto para los clases como para los oficiales. Así también se está creando con este plan de carrera un índice de necesidad institucional denominado el INI, que va a medir la población, la delictividad y la conflictividad al interior de los departamentos, los municipios y las zonas fronterizas, y técnica y científicamente vamos a poder determinar cuántos efectivos policiales necesitamos por departamento. Una ley que desde agosto de la gestión 2022 se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Finalmente, hermano presidente, y antes de pasar a responder las preguntas y el pliego interpelatorio, yo agradezco a uno de los interpelantes por el vehículo que nos ha regalado y nos ha hecho llegar. Sin embargo, este vehículo tampoco cuenta con papeles. Y al no contar con papeles este vehículo, lo que hace la policía boliviana es solicitar a los conductos regulares para saber si este vehículo es legal o ilegal o tiene una denuncia de robo nacional o internacional. Lamentablemente, hay países que no responden a la solicitud que efectúa DIPROVE ante los organismos internacionales, que lo vamos a detallar a continuación. Y finalmente, y aquí debo llamar la atención, que se está tratando de criminalizar a una zona de Bolivia como es el Chapare. Hay mucha gente que está hablando de México Chico y otros. Los invito a que vayan al Chapare, que conozcan a esa gente humilde, trabajadora, que amanece para trabajar y lograr y construir un futuro mejor en la patria, como lo hacen en Yapacaní, como lo hacen en San Julián, como lo hacen en otras zonas. Estoy hablando sobre los temas que han vertido las personas interpelantes, y así como hemos escuchado, pedimos respeto, por favor. Por tanto, hermano presidente, ahora hablando sobre esta interpelación sobre el tráfico de vehículos robados en Chile y comercializados ilegalmente en Bolivia, que es la denominación que le han dado los cuatro interpelantes. Y antes de iniciar esta exposición, considero importante realizar apreciaciones de dos tipos. La primera es relación... De esta manera, amigos de todo el país, el ministro de Gobierno ha iniciado a responder las preguntas, o va a empezar a responder recién las 14 preguntas que le han plantado cuatro interpelantes de la bancada de Comunidad Ciudadana. Al inicio de esta interpelación, de su intervención en el Pleno de la Asamblea Legislativa, el ministro de Gobierno ha dado datos respecto a los feminicidios que se registran hasta la fecha en el país, de los cuales se ha informado que son 45 hasta la fecha y se habrían resuelto 42 con 56 aprehendidos. En minutos más les estaremos detallando lo que pasa en la Asamblea Legislativa cuando el ministro de Gobierno empiece a responder y a las 14 preguntas respecto a la interpelación que le plantean los diputados de la oposición sobre los autos robados de Chile. Por lo pronto retornamos a la programación habitual de DTV. Muy buenas noches. El único objetivo de tener un amplio panorama del hecho y entender la situación de Bolivia. DTV HD, Red Nacional. Noticia de último momento.